Hoy estamos conociendo a Danai Diegues. Es una profesora muy querida por varias generaciones de videasta porque nos enseñó a pensar desde el feminismo. Danai, cuéntanos cómo ha sido tu trabajo, cómo llegaste al feminismo. Háblanos un poco de la historia del feminismo en Cuba. La llegada yo creo que fue como casi todas las mujeres, que pasa primero por lo personal, por la piel y después entonces por el conocimiento, ¿no? ¿Cómo te transforma la vida pensar desde la equidad de género? Transforma todo, todo. No hay un plano de la vida, no hay una relación en tu vida que no pase por ahí. Todo. Yo empecé a ser otra persona a partir de que empecé a tomar conciencia clara de eso en mi vida. Porque empecé a vivir con más libertad también. Hablando un poquito más amplio, ¿cómo transforma también o cómo impacta el pensamiento desde la equidad de género la sociedad cubana? ¿Qué tú piensas que ha pasado ahí? ¿Qué espacios no ha podido seguir desarrollándose? ¿Cómo ha pasado ese fenómeno en Cuba? Mira, siempre pensamos que fue el 1 de enero de 1959 donde las mujeres alcanzaron todas las libertades posibles, un grupo de libertades en la sociedad cubana. Eso es amputar la historia. Y yo creo que hay que tener en cuenta la historia para saber por qué llegamos allí. Porque el feminismo no va a machear, no puede machear con un proceso revolucionario en el que los sujetos femeninos se van a diluir dentro de ese proceso. Y eso es lo que sucede en Cuba. Entonces, como ya teníamos a nuestros hijos que iban a los círculos infantiles, como no teníamos derecho al aborto y otros grupos de derechos, parecía que todas las conquistas estaban logradas. Y ya la lucha del feminismo parecía que no nos tocaba y se queda ahí diluido. Pero hay otra cosa, y es que un proceso en el que el sistema político per se es patriarcal no puede marchar con un movimiento que está apostando por una horizontalidad, que está apostando por la sororidad, que está apostando por evitar los discursos verticalistas, que es el sinónimo casi del patriarcado, o sea. No, y que la libertad sea creciente, cada vez se busquen más espacios de libertad. Exacto. En un momento donde dice ya, todo está logrado, ¿qué vas a transformar? Exacto. Cuéntanos ahora qué estás haciendo, qué estás investigando. Bueno. ¿De qué va tu vida ahora y qué quieres hacer en el futuro? Mira, me pasé muchos años de mi vida investigando los temas de género en el cine cubano y develando las lecturas que me permitía hacer, construir un canon de mujeres realizadoras en Cuba, ¿no? Sobre todo develar aquellas que habían estado medio ocultas en la creación cinematográfica, encontrar las causas de por qué el cine cubano se erigió en un cine que desde la creación era un cine tan macho, ¿no? Tan hecho por varones nada más. Leer el cine desde esa perspectiva es un pretexto para leer a la sociedad cubana. Pero también descubrí que mi feminismo no puede ir solo en el mundo académico. No se entiende el feminismo así. El feminismo detrás de un buró leyendo es muy importante, pero tiene que ir de la mano del activismo. Y ahí entendí la importancia que tiene trabajar con la gente, hacer proyectos, trabajar con mujeres sobrevivientes de violencia, empoderar a las mujeres desde el arte, desde la cultura. Entonces, por ahí fue el trabajo. Y no me gusta decir soy feminista, váyanse, yo no puedo andar por la vida así. Creo que toca educar, formar. Porque nosotros no podemos avanzar si no avanzamos de la mano de hombres interesantes, de hombres que tienen ganas de aprender también, que tienen ganas de crecer junto a nosotras. Que empecemos a entender que las mujeres, o sea, educar a mis alumnas y a mis alumnos, decirle, nosotras no estamos para competir unas contra las otras, aunque la sociedad nos enseñe eso. Es muy importante porque es una mujer más que se suma. Esas son cosas que han sido como focos, ¿no? En mi vida, focos delirantes, con los que me han hecho, yo siento que cada día mejor persona. Porque ya te digo, cuando tú aprendes todo esto, y eso tú lo sabes bien, eres mejor persona, mujeres, hombres. O sea, aprendes a que las mujeres somos diversas, que las mujeres trans tienen sus propios conflictos y que tenemos que unirnos también porque somos mujeres en las diversidades. Aprendes a que las diversidades dentro de la feminidad es súper importante, eso es lo que nos hace grandes. Entonces, esas son cosas que cuando las logras transmitir y trabajar, no solamente desde lo académico, sino también desde el activismo, te hace crecer. Yo todavía estoy creciendo, yo todavía estoy aprendiendo sobre esos temas, todavía sigo leyendo, todavía sigo descubriendo cosas. He conocido mujeres que de pronto estaban hablando el mismo idioma que yo y que estamos haciendo proyectos juntas. Estoy vinculada, tengo mi trabajo en una escuela aquí, trabajo con
latinos y latinas, ¿entiendes? Y desgraciadamente trabajo con, me tropiezo todos los días con muchachas, jóvenes, que han sido víctimas de las violencias que no te puedes imaginar. Con ellas dialogo todos los días. Y eso no me ha endurecido, porque ya me doy cuenta que no lloro tan fácilmente con esos temas. Al contrario, me ha fortalecido para poder, para convencerme de que no estoy equivocada, que cada día esto es más importante, cada cosa que hagamos, aunque sea un pedacito. Por eso mi Facebook siempre está posteando algo que tiene que ver con el tema. Bueno, yo quiero agradecerte mucho que me hayas permitido esta oportunidad de hablar contigo y de que te conozcan a través de esta pequeña serie. Y agradecerte mucho todo tu trabajo porque me parece que lo más lindo que yo encuentro en él es que ayudas a entender el feminismo como una herramienta para la felicidad. Sí. Y Es que yo, el feminismo es una muchísimas herramienta. gracias. No, gracias a ti, Aima, por creer en mí, por creer, por ser de esas mujeres que se suman, tú sabes, y que están haciendo cosas para que entendamos que nosotras no somos enemigas, que nosotras tenemos que unirnos, que tenemos que sumar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a todas las personas, porque es la única manera de salvarnos como ser humano, ¿no? Y que los hombres entiendan, y tengo que decirlo antes de terminar, que los hombres entiendan que el feminismo les hace bien. Porque los libera de tantas presiones con las que han crecido, que estoy convencida que el día que lo entiendan van a ser, uf, mucho más felices. Así que gracias a ti por la oportunidad. Un besito. Gracias. Muchas gracias.